Volaron miles de kilómetros para huir de la guerra. Ciudadanos ucranianos que residen actualmente en Guatemala por razones de trabajo volvieron a ver a sus esposas e hijos en el país centroamericano, donde esperan permanecer un tiempo con la esperanza de que algún día puedan volver a casa. No sé qué nos espera en el futuro, pero espero que la guerra va a terminar pronto. Vyacheslav Ostrenko viajó hasta Polonia para traer a su esposa y sus hijos. Lloré una semana cada día, hasta cuando mi familia no llegó a Polonia. Es complicado dejar todas casas. Y aunque ahora están resguardados, piensan en quienes siguen en Ucrania. Sus padres y hermanos viven cerca de la frontera con Rusia, donde hay fuerte presencia de soldados rusos. Una bomba de grande, 100 metros de casa de mis padres. Rusia dice, se puede salir. Cuando ellos salen, Ellas como ataquen, matan gente. En Guatemala reciben apoyo del consulado ucraniano y autoridades migratorias les emitieron un pase especial por razones humanitarias que les garantiza su ingreso y estancia legal en el país, porque algunos no tienen pasaporte. Ahora solo esperan que la guerra termine. Gracias a Dios que Eugenia Sagastume, Voz de América. En Guatemala, aquí no hay guerra.